A Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Espero, Jesús mío, en tu suma bondad, poder recibirte con fe y caridad, poder recibirte con fe y caridad. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Estamos contentos de estar aquí junto a ti, Jesús, que te has quedado entre nosotros para ser compañero de camino. Cuando estamos a tu lado, todas las tormentas del espíritu se calman, toda inquietud desaparece y comenzamos a vivir más felices. Yo no soy nada, y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar: tuyo soy, tuyo.
mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Cuando de rodillas te miro, Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez. ¿Qué puedo darte yo? Solo mi ser. Tuyo soy, tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida. Oh Padre, tuyo soy, tuyo soy. Enséñame, Señor, a contemplar tu rostro en el espejo de mi quietud interior. Mi corazón fue hecho solo para responder a tu llamado. Mi alma fue hecha sola para ser el cauce por el don de tu amor. Fluya constantemente hacia todas las almas sedientas de ti. Enséñame, Padre, a no esperar hasta mañana para oír tu voz. Bendíceme y guíame para poder encontrar en el templo de todo pensamiento y actividad tu presencia, Señor. Venceré el orgullo con la humildad, la ira con el amor, la pasión con la calma, el egoísmo con la caridad, el mal con el bien, la ignorancia con el conocimiento, la inquietud con la paz, encontrándote a ti primero. Encontraré en ti todas las cosas que busco. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente estaba asombrada, ya que se multiplicaban los prodigios y milagros hechos por los apóstoles. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Vendían sus posesiones y haciendas y las distribuían entre todos según las necesidades de cada uno. Con perseverancia, acudían diariamente al templo, partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes
a aquellos que aceptaban la salvación. Palabra de Dios. En un momento de silencio, meditemos cómo los primeros cristianos, estos hombres y mujeres que tocados por la gracia de Dios querían contemplar y conocer la obra de salvación, impulsados por el testimonio de estos apóstoles y primeros discípulos, quienes compartieron con Jesús, quienes caminaron con Él, y cómo su forma de vivir en el amor, impactaba a todos y generaba el deseo de continuar, de conocer esa fe, de conocer a Jesús. Meditemos esta palabra y cómo hoy ustedes y yo somos los nuevos llamados a ser pueblo de Dios, a ser esa comunidad de amor, a ser esos cristianos de los cuales se pueda decir, mira cómo se aman, mira cómo se aman en el amor, que así también de nosotros se pueda escuchar esas palabras, se pueda escuchar ese testimonio y que nosotros mismos podamos ser también en todo momento reflejos de esa primera comunidad cristiana. Meditemos las palabras que escuchamos en esta lectura. Algunas preguntas que nos pueden ayudar. ¿Cómo está mi vida sacramental y mi vida de oración? Thank you.
¿Realmente vivimos el mandato del amor y el ejemplo de las comunidades cristianas en nuestros grupos, en nuestra parroquia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias? ¿Cómo está mi entusiasmo por anunciar la grandeza de mi Señor? ¿Realmente vivo ilusionado por predicar su palabra y por aprender de Él? Después de haber escuchado la palabra de Dios, invoquemos a Cristo, que da fuerza y poder a su pueblo, diciendo todos: escúchanos, Señor. Cristo, fortaleza nuestra, concede a todos los fieles, a quienes has llamado a la luz de tu verdad, que tengan siempre fidelidad y constancia. Oremos. Haz, Señor, que los que gobiernan el mundo lo hagan conforme a tu querer y que sus decisiones vayan encaminadas a la consecución de la paz. Oremos. Escúchanos, Señor. Tú que con 5 panes saciaste a la multitud, enséñanos a socorrer con nuestros bienes a los hambrientos. Oremos. Escúchanos, Señor. Guía nuestros pensamientos y nuestras acciones, para que obedezcamos dócilmente a tu palabra. Oremos. Escúchanos, Señor. Asiste con tu luz a todos los médicos que día a día siguen luchando contra esta pandemia. Oremos. Escúchanos, Señor. Guarda a los sacerdotes y ministros de la Iglesia, en especial a nuestro párroco, el Padre Alfredo, a nuestro vicario, al Padre Giovanni, y haz que con su palabra y su ejemplo edifiquen tu pueblo santo. Oremos. Escúchanos, Señor. Y a nosotros, reunidos en oración, en tu presencia, concédenos gozar de buena salud, de alma y cuerpo,
y servirte en nuestros hermanos más necesitados. Oremos. Podemos agregar algunas intenciones libres. Por todos los hermanos que forman parte de esta parroquia, de manera especial por quienes colaboran aquí, quienes prestan estos servicios, para que Dios nuestro Señor hoy y siempre les recompense todo lo que hacen para la extensión del reino, por todas sus necesidades, por todas sus familias. Oremos. Señor Jesús, te pedimos por las intenciones y necesidades de nuestros hermanos que a través de las redes sociales se unen con nosotros en esta noche, en esta hora santa, para que tú los escuches, los ayudes, los socorras y los acompañes siempre. Oremos. Escúchanos, Señor. Por Ana, por su familia, de manera especial por la salud de su mami, para que Dios nuestro Señor la mire con misericordia en todas sus necesidades. Oremos. También te pedimos, Señor, por todas aquellas personas que durante todo este tiempo de pandemia se han acercado a nosotros y nos han dado una palabra de aliento, una palabra de apoyo, o nos han hecho partícipes de su generosidad compartiendo con nosotros lo que tú les das, para que tú, Señor, cada día les multipliques abundantemente eso que ellos hacen por nosotros y por nuestra parroquia. Oremos. Escúchanos, Señor. Por doña Mari, por sus hijas, por su esposo, por sus nietos, de manera especial por su nieto más pequeño, quien ha estado luchando por su bienestar, quien ha estado un poquito enfermo, para que Dios nuestro Señor le dé el don de la salud. Oremos. También en esta noche, Señor, te pedimos por todos los doctores, las enfermeras, por todos los que integran el sector salud y que día a día se encuentran con diferentes hermanos nuestros que padecen enfermedades, de manera especial por los que están atendiendo a todos los enfermos de esta pandemia, para que tú los libres de cualquier enfermedad y los ayudes siempre. Oremos. Escúchanos, Señor. Dios Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, que ha actuado con nosotros según la grandeza de tu misericordia, te pedimos que recibas nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con amor, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo.
servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Hoy quiero seguir tus caminos junto al mar, tu palabra, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú, servidor de los demás. Dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir. Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero de ti aprender, saber amar. Creemos en ti, Señor, Padre de todos, que eres un Dios pacífico, no violento. Tú creaste al hombre y a la mujer, y deseas la convivencia entre todas las personas y todos los pueblos. Tus profetas anunciaron la paz y rechazaron los poderes de este mundo que tiranizan, crean injusticia y desatan guerra y odio. Hoy, delante de ti, Señor, profesamos nuestra fe en Cristo, el Dios y Señor de la paz. Por eso decimos todos, creemos en el Dios de la paz. Creemos en el Dios de la paz. Creemos en Jesucristo, Príncipe de la Paz, que nació de Santa María Virgen en la noche de su nacimiento. Los ángeles anunciaron a los pastores la paz. Creemos en el Dios de la paz. Cristo vino a traer la paz, no la división. Rechazó la espada y la violencia y propuso como únicas armas la verdad, la justicia y la caridad. Creemos en el Dios de la paz. Fue condenado a muerte por haber dicho la verdad, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Creemos en el Dios de la paz. Creemos en el Espíritu Santo. La paz es don del Espíritu de Dios y fruto de los artesanos que la construyen. Creemos en el Dios de la paz. Creemos en la Iglesia, en el perdón de los pecados y en la vida eterna, en paz. Creemos en el Dios de la paz. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Cristo te necesita para amar, para amar.
Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre, dale amor. Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. Al que piensa distinto, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel. Ama a todos como hermanos y haz el bien. Señor Jesús, reconocemos tu presencia entre nosotros. Esta noche indignamente venimos a postrarnos a tus pies. Te reconocemos, reconocemos tu presencia real en la Eucaristía, tu presencia real en la comunidad, en la Iglesia, en cada uno de nosotros. Concédenos que nunca olvidemos que tú estás aquí como nuestro grande amor. Por eso iremos respondiendo: tú estás aquí, Dios, tú eres amor. Señor, tú me sondeas, penetras y me conoces. Sabes de mi vida más que nadie, lo sabes todo. Cuando me siento, allí te tengo. Cuando me acuesto, allí estás. Donde quiera que esté, tú te me haces siempre presente. Tú estás aquí, Dios, tú eres amor. Cuando voy de camino, corro como loco. Cuando huyo de mí mismo buscando lo que no encuentro, cuando llamo a una y a otra puerta y todas se me cierran, donde quiera que vaya o huya, allí presente estás tú. Tú estás aquí, Dios, tú eres amor. Tú conoces los pensamientos de mi corazón, tú sabes de los deseos limpios o confusos de mi alma. Tú estás al tanto de las tentaciones o conflictos de mi vida. Tú sientes mi dolor cuando quiero ocultarlo. En el dolor estás tú. Tú estás aquí, Dios, tú eres amor. Cuando la crisis me aprieta y me siento desesperado, cuando la prueba me golpea y me siento cansado y solo, cuando la soledad y el absurdo llaman a mi puerta, en medio de mi agitación y confusión, de nuevo estás tú. Tú estás aquí, Dios, tú eres amor. ¿A dónde iré, Señor, que pueda alejarme de ti y no verte?
¿A dónde huiré y dejé mis espaldas tu rostro? ¿A dónde caminaré que no encuentre tus huellas en mi camino? Donde quiera que vaya, allí donde yo llego, estás tú. Tú estás aquí, Dios, tú eres amor. Si en las alas de la aurora, cabalgando por los aires y cruzo mares, si corro agarrando a la velocidad y huyo de mí mismo, si me meto en las tinieblas y apago la luz para no verte, aún ahí, en medio del pecado y de lo sucio, otra vez estás tú. Tú estás aquí, Dios, tú eres amor. Si cierro mis ojos y miro en lo profundo de mí mismo, si peregrino a lo más secreto y hondo de mi corazón, se ahogó el silencio y escucho dentro de mí una palabra, allí te siento, allí te oigo, allí en mi interior estás tú. Tú estás aquí, Dios, tú eres amor. Siempre tú, siempre tú, vaya donde vaya, tu presencia inunda mi vida y todo cuando existe, porque eres amor, lo llenas todo, lo vives todo, lo sabes todo, porque eres amor, te encuentro siempre a mi lado, peregrino. Tú estás aquí, Dios, tú eres amor. Oh Dios, penetra, sondea mi corazón que busca, entre en el fondo de mi ser, que necesita de tu amor. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien lo que has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aunque a veces te he cargado, yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba.
Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Dios Padre, que te das al Hijo. Dios Padre, que te das al Hijo. Jesucristo, que te das al Padre. Jesucristo, que te das al Padre. Espíritu Santo, fuente de toda generosidad. Espíritu Santo, fuente de toda generosidad. De odios y de la violencia, líbranos, Señor. De resentimientos y del rencor, líbranos, Señor. Del deseo de venganza, líbranos, Señor. Del perjuicio y de la crítica amarga, líbranos, Señor. De toda forma de egoísmo, líbranos, Señor. De la injusticia y la mezquinidad, líbranos, Señor. De la tendencia de juzgar y de las murmuraciones, líbranos, Señor. Del juicio temerario y la calumnia, líbranos, Señor. Del orgullo y la presunción, líbranos, Señor. De la tendencia a aislarnos y cerrarnos, líbranos, Señor. De la sospecha y la desconfianza hacia los demás, líbranos, Señor. De las palabras duras, líbranos, Señor. Para que sepamos querer de verdad, escúchanos, Señor. A nuestros hermanos, escúchanos, Señor. Para que consigamos un solo corazón, escúchanos, Señor. Y una sola alma, escúchanos, Señor. Para que nuestros sentimientos sean como los tuyos, escúchanos, Señor. Para que nunca se divida nuestro espíritu, escúchanos, Señor. Para que sepamos comprendernos y ayudarnos, escúchanos, Señor. Para que seamos sinceros y confiados entre nosotros, escúchanos, Señor. Para que el mundo te vea en nuestro amor, escúchanos, Señor. Para que cese la lucha de clases, escúchanos, Señor. Para que la justicia social se cumpla en el amor, escúchanos, Señor. Para que todos nos amemos en ti, escúchanos, Señor. Jesús, que viniste al mundo, haznos semejantes a ti. Jesús, que amaste a los pobres, haznos semejantes a ti. Jesús, que consuelas a los afligidos, haznos semejantes a ti. Jesús, que sufriste por los pecadores, haznos semejantes a ti. Jesús, que hablaste con cariño a los que te abofeteaban y traicionaban, haznos semejantes a ti. Jesús, que escuchaste el buen pensamiento del ladrón, haznos semejantes a ti. Jesús, que hablaste al samaritano, haznos semejantes a ti. Jesús, muerto en la cruz por nosotros, haznos semejantes a ti. Jesús, que continúas renovando tu muerte por nosotros, haznos semejantes a ti. Jesús, que te das en alimento hasta quienes te son infieles, haznos semejantes a ti. Santa María, Madre de los hombres, ruega por nosotros. Madre de la Divina Providencia, ruega por nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Por tus heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo. Perdónale, Señor. Por las 3 horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Oh Jesús, te adoro con toda mi alma y te consagro para siempre jamás todos mis pensamientos, mis palabras y obras. Ojalá pudiera, oh divino Señor, consagrarte tantas adoraciones, tanto amor y tanta gloria como tú consagras a tu eterno Padre. Sé el reparador de mis defectos, el protector de mi vida y mi amparo en la hora de mi muerte. Esta gracia te la pido también para los pobres pecadores, los corazones afligidos, los enfermos y los agonizantes, para mis parientes, para todos los bienhechores de esta parroquia, amigos y enemigos, por las personas que se encomiendan a nuestras oraciones, especialmente por aquellas por quien tengo la obligación de pedir como sacerdote, por todos los miembros de esta parroquia, por quienes colaboran en ella, por todos los hermanos que participan de nosotros en esta oración, por quienes han colocado sus intenciones delante de ti, Señor, por quienes están participando desde sus hogares, para que todos los hombres puedan saber de tu existencia en la tierra, a fin de que los méritos de tu preciosa sangre no se pierdan para ellos. Haz también que sean aplicados en sufragio por sus almas, por las almas del purgatorio, para que todos en el cielo podamos bendecirte, adorarte y amarte. Amén. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario
Has querido estar conmigo, has querido estar conmigo, mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el has querido estar conmigo, has querido estar conmigo, yo te adoro y te bendigo, porque en el pan consagrado te has querido unir conmigo, mi Jesús sacramentado. Mi Jesús sacramentado, mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo. Has querido estar conmigo. Jesús, hostia inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea morada, amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Tú eres la flor del campo, lirio hermoso de los valles, y de mi alma dulce encanto, mi Jesús, tú bien lo sabes, mi Jesús, tú bien lo sabes. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Eres tú, perla preciosa, y como astro reluciente, eres tú la luz hermosa que ilumina nuestra mente, que ilumina nuestra mente. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo, has querido estar conmigo. Tú eres mi Jesús amado, el esposo prometido, de las almas el deseado. Eres mi Jesús querido, eres mi Jesús querido. Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario has querido estar conmigo,
Has querido estar conmigo. Señor Jesús, gracias por el don de tu presencia, por permitirnos estar delante de ti indignamente, con nuestra mala cabeza, nuestro mal corazón, con las luchas que cada uno de nosotros tiene, por aquellos sentimientos, palabras, obras que a veces nos alejan de ti, porque a veces no te hemos sabido reconocer en el caminar de nuestras vidas. Míranos con bondad, con misericordia, con amor. Y hoy queremos pedir la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, para que ella siempre nos ayude a llegar a su Hijo Jesucristo, que se convierta en mediadora, en intercesora nuestra, para que ella, que fue su instrumento para que llegara a la tierra hace más de 2000 años, hoy pueda seguir siendo instrumento para que llegue a cada uno de nuestros corazones. Por eso le decimos a nuestra Madre Santísima: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Agradecemos a todos los hermanos que esta noche nuevamente nos permitieron orar con ellos, quienes están desde sus casas, aquellos hermanos enfermos que por muchas situaciones no pueden participar plenamente de este jubileo. Gracias por permitirnos orar juntos esta noche. El día de mañana también nos uniremos a las 8 de la noche y a las 6 de la mañana la Eucaristía como de costumbre. Les agradecemos a todas las personas que apoyan para que se realice este santo jubileo, a quienes han traído sus flores, sus ceras, que Dios nuestro Señor les multiplique y les pague el 100 por 1. Antes de retirarnos, vamos a ofrecer un Padre Nuestro y Ave María en desagravio a nuestro Señor. Nos piden que hagamos oración en desagravio, ya que hace unos días robaron la cruz de la custodia y el sagrario en la Catedral de Monterrey. Nos piden que hagamos oración en desagravio por este atroz acto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cielo y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús es grande. Jesucristo, aplaca tu ira, tu justicia y tu rigor, que por tu preciosa sangre ten misericordia de nosotros. Perdón. Les agradecemos su participación y les invitamos a estar pendientes de la procesión de clausura. Ya se ha colocado la ruta, se ha avisado en las calles por donde pasará nuestro Señor Jesús. Les invitamos a esperarlo desde sus hogares, sus techos y adornar sus hogares también. Que Dios les bendiga, que tengan todos una excelente noche y gracias.